Y muy buenas a la gente, tal como estáis, bienvenidos a un nuevo capítulo de Dark Souls. Y bueno, hemos llegado hasta aquí. He intentado llegar hasta la zona donde tenía mis almas, pero me he encontrado con esto, con una desviación del camino. Como veis, está por aquí la desviación. He intentado evitar que me dieran todos los golpes, pero no, así he utilizado tres frascos de estos y no veas cómo me jode. Y bueno, pone, ¿veis ese cacho de trozo de bestia raca? Me dice aquí. Intenta apuñalar por la espalda, pero no me fío yo mucho porque ese tío parece muy fuerte. No, 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 no. Quiero saber nada de ti. No quiero saber nada de ti. Intenta apuñalar por la espalda. Los cojones. Me va a matar, tío. Como me siga hasta el fin del mundo, me mata, ¿eh? Mira, chaval. Me va a reventar la cara. Me va a reventar la cara el cabrón este. Me destruye. Mira, me ha roto la guardia. Hostia, en serio, loco. Este tío me... No me digáis por qué, pero este tío está a otro nivel. No, dudo que lo pueda matar, ¿eh? Con su combo de ataques me rompe totalmente la guardia y no me queda ningún tipo de estamina para golpearle. Hostias. Ni por asomo, chaval. Hombre, si le doy por la espalda. Uf. Que tiene unos movimientos muy buenos, tío. Y si me muero, pierdo todas las almas. Las cosas son como son. Buah, tío. Esta batalla va a durar 3 años como siga así. Ah, me va a matar, tío. Es que darle por la espalda es imposible, tío. Déjame darte la espalda, ¿no? Ataca mucho, tío. Ataca mucho. Buah, chaval. Me destruye. Me va a matar, me va a matar. Segunda opción. Segunda... ¡No! Vale. He intentado ir otra vez a la esta, pero... Va a ser que no. He perdido todas mis almas, tío. Creo. Tío, me cago en todo lo que se menea. ¡No! Vale. Sprint, por favor. No, 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 tío. ¡Loco! Le he dado a fijar objetivo y me lo fija los de arriba y me he caído, chaval. ¡Ah, oh, Dios, tío! ¿Esto está hecho un poco mal o es mi... Entiendo. Venga, tío, coge ya esto. Venga, el de arriba, digo, el de abajo. Venga, sube. Hostia. He perdido más de la vida que hubiera querido.
Bueno, frasquito de estos. El primer que usamos, ¿vale? Y ya sé que al tío ese no me lo tengo que acercar más. Buena suerte, hombre, que sí, buena suerte. Joder. Buena suerte, dice. Voy a intentar ignorar a la mayoría de enemigos posible. Vamos. Vamos, loco, vamos. ¿Qué es para hoy? Qué puta pesadilla, chaval. Pero loco, loco. ¿En serio me están dando desde arriba, tío? Tío, paso de estos enemigos. No entiendo por qué algunas veces los enemigos salen en una posición distinta, quizá. No tengo ni idea. Pero a este ritmo voy a tomar que tener. Me voy a tener que tomar otro frasco estus, por desgracia. La resistencia se me... Ah, se me sube más rápido cuando no estoy poniendo el escudo. Mira, una cosa no sabía. Vale, vamos a pasar de ir por allí. Aquí tenemos que esquivar esta... ¡No! ¿Tú desde dónde me has visto tú? Vale. Parece que no está el barril ya ahí arriba. Parece que una vez que te tiran las trampas, ya no, la trampa no sirve. Vamos a ir por esta puerta, que antes no la he abierto. He usado llave maestra. ¿Qué dice esto? ¡Eh, ha desaparecido! Por favor, que haya una hoguera aquí, por Dios. ¿Qué dice? ¿Lo he conseguido? Intenta arma asombrosa. Cuidado con enemigo duro más adelante. ¡Claro! ¡Claro que sí! ¿Cómo pegas tú? Me cago en tu calavera. Vamos a intentar saltarle. Pero loco, vamos a ver. Es que no lo entiendo. ¿Cómo es posible que sea el juego? O sea, vale que el juego sea difícil, pero coño, que acabamos de empezar, tío. Que, o sea, que yo empiezo aquí y hasta que llego ahí me tiro 3 horas. No jodas, loco. Bueno, ahora volvemos. Bueno, gente, ya estamos por aquí. Bueno, no podemos ir para abajo. No podemos ir para arriba. Vamos a ir para arriba porque para arriba antes me ha ido relativamente mejor. Ay, qué horrible, Dios santo. No voy a volver a romper esa mierda. Vale, por aquí antes no me he metido. O sí, era antes, por aquí me he metido, ¿verdad? ¿Qué pone? Buena suerte. Sí, buena suerte, coño. Vamos a entrar. Está esa niebla. Vale, voy a reventarle la cabeza a los que están aquí arriba, que antes me la han liado bien. Es necesario, en serio. Bendito sea el sol. ¿Dónde está el sol? Pues sí. ¿dónde estaba la...? Aquí está.
Bueno, eso seguramente en cuanto avanzara me darían bastante por culo. A ver. Tin, tiri, tin, tin, tin. Vale, ahí hay otra niebla. Vamos a ver qué pone aquí. Lo he conseguido. Me cago en la puta. En serio, tío. Este juego tiene una manía de ponerte bosses que caen del cielo. No, no, sube, sube, sube. Por el amor de Dios, sube, sube, sube. Sube, 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 sube. Por Dios santo bendito. Oh. Tú eres un poco hijo de puta, ¿no? No subirá. ¡No subirá! ¡Que ha subido! ¡Que ha subido! Baja, 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 baja. ¿Y ahora qué? ¡Ay! ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Dios mío! Oh. ¡Que subí tú el cabrón! Entonces tenemos que hacer así. Vale. Y reventarle la cabeza. No estoy, no estoy, no estoy. ¿Me ves? ¿Me ves? No estoy. Si tú me ves ahora... No, 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 pero te quiero levantar. ¡Te quiero levantar, loco! ¡Es que no te deja vivir! ¡Me cago en la puta! Tío, tiene que haber un punto de guardado. O sea, tiene que haber un... Una mierda de estas, un... Joder. Esto, una... Una hoguera, tío. Tiene que haber una hoguera seguro, seguro, antes de ese boss. No es posible que te tengas que recorrer este pedazo de camino hasta llegar. ¡Oh, Dios mío! ¡Impotencia total! Bueno, gente, he conseguido llegar aquí ya un par de veces. He conseguido recuperar mis almas. No está mal, no está mal. A ver, por favor, necesito el icono. El icono. No pone el icono de bajar, ¿en serio? Ah, vale, porque está esto. Vale, he estado viendo y más o menos parece que sé lo que tengo que hacer para luchar contra este boss. Lo que pasa es que no sé si me saldrá... No sé si me saldrá bien. Primero vamos a hacer esto. A ver. Bien, vamos a ver si sale esto. Vale, vámonos corriendo de aquí. No quiero saber nada, amiguete. Sube, 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 sube. Vale, y ahora nos tiramos. Y le caemos en la cabeza. Vale. Ahora intenta pasar. Vale, nos ha reventado la cara. No veo nada, no veo nada. Vale, 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 vale. Vale, 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 bien, 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 bien. Les hemos esquivado. No me va a dar tiempo a subir, ¿verdad? ¿O sí? Vale. La única forma que he conseguido ver es esta, ¿vale? Es un poco cobarde, lo sé, pero es lo que toca. Y aún así no sé si lo podré matar. Es que aquí le tengo que esquivar el golpe. Uf, es que me da, tío. Corre, corre, por el amor de Dios. Uf. Vale. Madre mía del amor hermoso bendito. Oh, gente, no sabéis cuánto tiempo llevo aquí, Dios mío. Quiero pasármelo. Es que el problema es que a mí me da igual enfrentarme contra ese bicho de mierda. El problema es que cada vez que tengo que ir a enfrentarme contra él, tengo que cargarme a todos estos matos que hay por el medio y me está tocando la moral. Bueno, nos vemos ahora. Bueno, bueno, gente, estamos por aquí, ¿vale? He decidido... Bueno, he subido un par de niveles. Me siento un poco más seguro por esta zona, ¿vale? He estado farpeando un poquillo. Y me he intentado enfrentar con el caballero negro que está arriba. No sé si se llama un caballero negro o no sé cómo cojones se llama. Pero es imposible. Es imposible luchar contra él, ¿vale? Y voy a intentar
A ver qué tal va con este cabroncete de aquí abajo. La verdad es que no tengo ni idea si podré con él. La verdad es que cuesta un montón. Porque pega, este tío pega una barbaridad. ¡Oh! Es imposible, gente. Es imposible. Y mira que he subido de nivel, ¿eh? Es que no entiendo por qué este juego pone enemigos tan difíciles. O sea, para ir yo allí. O sea, a ver si me comprendéis. Vamos a ver. A ver, subir de nivel. He subido al nivel 14 y creo que estaba en nivel 9. Me he ido aumentando aguante y la vitalidad, pero buf, ni por asomo. Quiero decir, vamos a ver. Yo esta zona ya me la hago más o menos bien, ¿vale? Sin ningún tipo de problema, ¿vale? Más que nada por la práctica. Bueno, por la práctica, como veis, mi práctica es impresionante. Duele ver incluso la práctica. Vamos a ver, venid aquí. Venid aquí, que no quiero que no me esté fastidiando. Nada, por culo de ti, hombre. Bien. A ver, tú. Vas a morir. Y lo sabes. Bien, me han soltado antes de una lanza y no está mal. La verdad es que los ataques que tiene me convencen. Y bueno, vamos a intentar matar esta vez al Tauro de nuevo, otra vez, por Dios santo. Quieto, quieto, parado. Vale, aquí me golpean un poquito. Dame. Vale. Me he comprado la llave de residencia del vendedor aquel. Y la verdad es que de momento no sé para qué es. La verdad no sé. Pero bueno, ya la tengo yo por si acaso. Bien, vamos por aquí. Estos me dan un poco de problema. Porque son unos cabrones y algunos se ponen a tirar bombitas y esto, y eso me jode bastante. Ven aquí, pelotudo, ven aquí. Que te voy a dar... ¡No! Oh, eso no me lo esperaba, ¿eh? Eso nunca me lo han hecho. Uy. No, no quiero mancha de sangre. Ahí. Me han dado un montón de cosas. Venga. Morir ya, coño. Vale. Vamos a ver. Subimos por aquí. Vamos a cargarnos al arquero de arriba, que siempre da mucho por culo. Eres muy pesado. Eres lo más pesado. A ver, y ahora aquí abajo hay dos caballeros y un lancero. Que son también muy pesados. Vale. Debo cargarme primero a estos antes de que venga el lancero. Si es posible. El lancero, venga. Venga el lancero. ¡No! ¡No, no! ¿Qué cojones? ¿Qué cojones, Pat? ¡Tío! ¡Oh, mierda, joder! Vale. Ay, este teclado. Esto es lo que pasa cuando uno juega en PC a este juego. Pero quiero... No entiendo lo que está pasando, gente. Intento golpearlo con el escudo. Escudo, soldado hueco. No sé, la verdad, cómo es ese escudo. No, nunca me había tocado. A ver. Sesenta y seis, ¿eh? No está mal, ¿eh? Es mejor que el que tengo. Vamos a llevarlo. A ver qué tal. No está mal, ¿eh? No está mal. En teoría es mejor que el que yo tengo. Tú. Vale. Bien, vamos a ir a por el Minotauro otra vez. La verdad es que lo intento ya varias veces y es que esto es para tirarse de los pelos, ¿eh? A ver. Venga, va. Me he subido el aguante más que nada por correr más. Es que lentísimo, gente. Y a ver si puedo soportar más peso porque según la armadura voy con el peso muy a tope.
Vale. Dios, de verdad, echo de menos un punto de guardado aquí, de verdad. Pero lo echo de menos, no sabéis cuánto. Oh, Dios mío. Esta vez, gente, voy a cambiar de técnica. Voy a usar la técnica de... O te mato yo antes de que tú me matas a mí, o si no, no hacemos nada. Madre mía, es que mirad qué lento ruedo. Venga, seguramente aquí. Salta, ahí está. Corramos, corramos rápidamente. Puto demonio de los cojones. Sube, 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 sube. Sube. Vale. Aquí le quitamos un tercio más o menos de la vida. Aprox. Vale. No sé dónde me he metido, ¿vale? Pero me cago en la puta, es que no sé ni dónde estoy. Vale. Uf, que me destruye, chaval. Bueno, ahí me consigo curar un poquillo. Es que pelearle cuerpo a cuerpo. Uf. Es que es una bestia. Es que es. Uf. Es muy fuerte. Intento darle la espalda, pero. Ahora. Vale. Vale. En el culo. En el culo. Déjame pasar, hijo de puta. Vale. Vale. Menos mal que llevo un escudo potente y llevo buena armadura. Vale, nunca le había bajado tanto la vida. Vale. ¿Lol? ¡Oh! ¡Se ha caído! ¿Lo he matado? ¡Oh! ¡Lo he matado, loco! ¡Lo he matado! Sí, lo he matado, pero... Ah, vale, me ha dado 3.000 almas. Pero el alma del Tauro queda ahí abajo. Loco. Que yo quiero el alma. Tío, que quiero el alma. Bueno, ya vendré a matarlo otra vez. No sé. Qué bueno aquí. Bendito sea el sol. Vete a la mierda, cabrón. Con lo que me ha costado. Zona segura más adelante. Ay, por Dios, que no sea un troleo. Que no sea un troleo.